Corea del Norte lanza este misil con varias razones. Uno, para mostrarle a los Estados Unidos que ya cuenta con la capacidad de hacer llegar un misil precisamente a Guam. Dos, para de alguna manera equilibrar su posición también frente a Japón y por supuesto frente a China. China no le conviene y por supuesto que no quiere un conflicto armado ahí, por lo que ello significaría de todos los refugiados coreanos que pudieran llegar a China. Y por supuesto, lo que quiere China es buscar un equilibrio. ¿Qué es lo que se puede esperar en el futuro? Ya las Naciones Unidas hicieron su declaración en el sentido de condenar las acciones de Corea del Norte y decirle que debe parar de todos los que son sus pruebas nucleares. ¿Qué va a pasar con Corea del Norte? Uno, va a seguir con las amenazas verbales porque esto es lo que le permite una mejor posición negociadora. Lo que estaba haciendo Corea del Norte es ganar tiempo. Ganar tiempo precisamente para lo que acaba de hacer ahora, lanzar este misil que atravesara Japón y decirle al mundo, ahora sí pudiéramos negociar, pero bajo otras condiciones. De otra manera, estaría en una posición de debilidad. Dos, decirle a Estados Unidos que también debe de respetar ciertos límites territoriales y ciertas estrategias y buscar un equilibrio desde la visión de Corea del Norte. Y tres, fortalecer también su posición negociadora con Corea del Sur, de la cual recibe dinero, alimentos, educación y tecnología. Seguramente las cosas continuarán como han continuado en estos 40 años de todo lo que ha sido la familia Kim y simplemente tenemos que prever que los políticos y los grandes actores internacionales como Estados Unidos y Rusia y la propia China se mantengan con la cabeza fría. Muchas gracias.